La revista Furmientu está presente en la séptima edición de la Xunta de Escritores Asturianos. Después del relevo de Ignacio Galán, la dirección por Claudia Menéndez y Diego Solís, afítase un relevo generacional en la literatura más mozo. Alderiques de Asturias. Estamos con Diego y con Claudia. Muy buenas, gracias por estar con nos. ¿Cómo afrontáis este reto, Claudia? Bueno, pues con muchas ganas de trabajar, de seguir manteniendo el altor que tiene la revista, de por lo menos de no defraudar a la anterior dirección, de seguir manteniendo el espíritu que tiene la revista, que lleve de seguir sacando alantre, de visibilizando la literatura de xente mozo, que lleve también una oportunidad de xente que entama a escribir en asturiano, que quiere darse a conocer. Y sobre todo, bueno, de seguir manteniendo eso, ese nivel, ese grado de visibilización y sobre todo trabajar y trabajar. Claro, Diego, porque eso es hiper importante, ¿no? La gente mozo, esa sustitución, ¿no? Y ese relevo generacional que se va agarrando, ¿no? Sí, bueno, yo, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que Furmientu además necesita que demos también el nuestro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, Ignacio hizo un trabajo que me parece de un gran interés, pero nos ahora queremos también dar otro punto, dar el nuestro punto de vista y que bueno, de verdad dar nombre tanto literario como nombre propio a conceptos de los que estuvimos hablando hoy en algunas de las ponencias, darles nuevas tendencias, las cosas nuevas que están llegando y que eso de verdad tenga un fin en el papel, que en este caso hay un medio como Furmientu, que nos parece fundamental y hiper importante para no solo para caltener la literatura, sino para dar, queremos dar además un punto de nivel literario que esperamos algamar. Claro, Claudio, porque cuando hablamos de este relevo, el asturiano carece de muchas cosas para que xente mozo como vos estéis tirando de ese carro, ¿no? Y eso es súper importante que seáis espejo en otras personas que digan, bueno, yo escribo cosuques y préstame el asturiano y ahí tengo un lugar donde poder expresarme. Sí, y que tratase también de eso, de por lo menos de tener un punto en el que nos reunir todos o en el que podamos ofertar cada uno la su poesía o la su literatura sin miedo al que van a decir o vaya miedo, yo no quiero publicar. Y es también una manera en torno a la que hemos asociar, en torno a la que hemos reunir y que tenga la gente mozo eso, un objetivo, una meta. Y yo creo que Furmientu en ese caso sí cumple ese papel, porque quitando Furmientu, pues tú, bueno, ¿en dónde puedes publicar la gente claro. mozo? ¿A dónde puede empobinarse? Y que realmente no lo hay. Entonces yo creo que en ese caso Furmientu cumple un papel muy importante de, por lo menos, de ir agarrando gente mozo, de ir dando esa visibilización que yo para mí es súper importante y después es evidente que hay gente que continúa escribiendo, hay gente que no, hay gente que llena más que una etapa, vamos a decir, solo de la so mocedad, pero yo creo que es importante por lo menos daros la oportunidad de que lo puedan hacer y de que bueno y de hacerlo con un nivel y con un mínimo de bueno de profesionalización de altor y que es fundamental. Claro, y es súper importante. Más nada que daros la enhorabuena y sobre todo puso y fuerza porque tomáis un relevo de Ignacio Galán y una estrella súper importante como puede ser Furmientu y agradezco vos que tuvierais aquí en Alderiques explicando este cambio en la dirección de Furmientu y vamos a estar pendientes del tema. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Alderiques de Asturias. Falamos de Asturias y en asturiano.